simple, te dan un triángulo, que no tiene por qué ser rectángulo, ¿vale? Y te lo parten con dos paralelas, ¿vale? Esta y esta. Y te dan varias medidas y tú tienes que sacar las otras. Por ejemplo, imagínate que te dan que esto mide 10, que esto mide 8, esto es esto. ¿Qué más te tienen que dar para calcular los demás? Te tienen que dar uno de estos. ¿Esto cuánto puede medir? Pone que mide 14 y te tienen que dar un cachito más, uno de estos dos. Vamos a suponer que esto mide de aquí a aquí 6 y te piden que calcules este trozo y este trozo, ¿vale? Le vamos a llamar X e Y. Entonces yo lo que hago es dibujarlo cada uno por separado. Yo me dibujo este, donde esto mide 10, 8 y X, y me dibujo lo grande, que es semejante, donde esto mide 16, 14, y este trozo mide 8 más Y, ¿vale? ¿Qué? Vale. ¿Lo ve, Johnny? ¿Lo ve? Y ya por semejanza puedo decir, como tengo este con este, puedo sacarlo todo. Puedo decir que 16 es a 10. Como 14 es a x. Y de aquí para despejar x, pasa x aquí multiplicando, queda 16x igual a 14 por 10. 16x igual a 140 y x sería 140 partido de 16. Y mi calculadora. Oso, coma 75. Y luego para sacar este, puedo decir que 16 es a 10, como 8 más y es a 8. ¿Vale? Entonces, paso el 8 multiplicando, me queda 16 por 8 igual a 8 más y por 10. 16 por 8. 128. 128 sería 80 más 10y y queda 48 igual a 10y y igual a 4,8. ¿Vale? Y ya solo queda un tipo de ejercicio de los más comunes.